Coco es mi papá. Y mi papá. Me estáis mintiendo. Me estáis mintiendo porque ha venido Ana y Loli y me la han contado que tenéis novia las dos. Me estáis mintiendo. Sí. No. Una de las dos tiene novio. ¿Quién es? Yo no tengo ningún novio. Yo puedo Coco. Te elegí a ti. A ti. ¿Tú tienes novio? No. Sí. Yo ninguno porque yo no tengo. Venga, dime cómo se llama. Yo no tengo ningún novio. Sí. Yo puedo Coco. Que me han dicho que es de vuestra clase. No. Mentira. Porque nosotros. A ver, Seila, ¿cómo se llama? ¿Cómo? Tú. ¿Cómo se llama el novio de Seila? ¿Ainhoa? Dice que tú. Pero sí. Tú no tienes ningún novio, ni yo tampoco. Y yo. ¿Le digo que no es tu novio? ¿O se lo dices tú? Se lo digo yo. Se lo digo. ¿El oído? Aja su fuente. A su fuente. Es que no ha venido. No ha venido, pero yo sí ha venido. ¿Y su novia quién es? Tama. ¿Y cómo lleváis? Bien. Contadme cómo va la relación. Turuero. La infracción es que. Que graba una cosa para que los niños estén guapos. Te digo, no, la relación con tu novio. La relación con los novios y con las novias tienen casa. ¿Y la tuya cómo va con Tama? Oye. Dilo. ¿Qué le ha regalado? Cuéntame. No, hasta que no seamos mayores. No somos pequeños todavía. Todavía tenemos 4. Mi novia es María Ángeles. No, mi novia es María Ángeles. Mi novia es María Ángeles. No. ¿Por qué no me acabo de romper? Tú eres Ana. No. Yo sí. ¿Qué? No, que mi novia es María Ángeles, que sí. Así. No, yo. ¿Y tú te vas a casar con la María? No, yo me caso con Ana. Vale, y yo con la María Ángeles. Ella no tengo novia. Ni yo. ¿Me estáis mintiendo? No. ¿Es mentira? No. Sí, porque ha llegado aquí Marta y Carmen y Tere y me la han contado que tenías novia. No. Sí. No. ¿Me estás mintiendo? No dirás falso testimonio ni mentira. Octavo mandamiento de la ley de Dios. No. O sea, que tienes novia. No. Sí. Que no. Sí. No. ¿Te digo cómo se llama? No. Porque no tengo. Sí tienes. No. Si quieres te digo cómo se llama. No. ¿Y tú tienes? No. Yo no tengo novia. Yo tampoco. ¡Mentira! No me van a preguntar más. Pues entonces contámelo de tu novia. ¿Tienes una? ¿Y la quieres mucho? ¿Y Ángela tiene o no? Ángela no, pero tú tienes una nada más, ¿no? Seguro que no. Bueno, y cuéntame que, cómo es tu novia. ¿Por qué, cómo lo decidiste? Cuéntame cosas de ella, cosas que hagas con ella. ¿Le has regalado algo? Que soy su amiga.
¿Pero no le ha regalado nada? ¿No le dan besos? ¿No la acompaña? Pues vaya mierda de relación. Yo no tengo novio. Ni yo tampoco. Tú sí tienes, tú eres la manta. ¡Que no tengo! Pues todas las niñas dicen que tienen la manta. Pues yo no tengo. Porque están locas de la cabeza. Pues eso es. ¿Por qué están locas de la cabeza? ¿Pero quién? ¿Las mujeres? Nunca me dejan en paz. Siempre me están persiguiendo. Ah, todas las mujeres te persiguen, ¿no? Sí, los hombres también me persiguen a mí y a mi amiga. A ti te persiguen los hombres y a qué éxito tenéis, ¿no? Pues la verdad y, que... y yo un día me he hecho pelas con las niñas. Y siempre he ganado porque como venga, aunque tengo 6 años, más fuerte que yo, ya tiene 5 y me machaca. Pero vamos a ver, entonces, ¿por qué no hacéis pareja? Si tanto os persiguen, hacéis pareja vosotros dos y ya nos persiguen. No. ¿No te gusta? No. Y además que Rubén le puede hasta... Todos los niños de la clase, los más valientes, se ponen a pelar hasta yo. Y siempre gana. Bueno, sí. Pero háblame, no me hables de las peleas, háblame de tu novia. Si es que no tengo. Mentira. No. Mentira porque ha dicho sí, Elena, Elena que tiene. La Marta ha dicho, ¿no? Ha dicho la Marta. Él no tiene, pero las niñas dicen que es la manta. ¿La manta? La manta. Sí, porque quieren mentir. Siempre. ¿Pero es guapa Amanda o no es guapa? Cuéntame. A mí no me gusta. Pablo, algo tendrá Amanda, ¿no? Digo yo, ¿no? Pablo, algo tendrá Amanda, ¿no? No, a mí no me gusta. Pero algo tendrá, ¿eh? ¿Es guapa? Un poco. ¿Un poco? ¿Y ella no tiene... Elena no tiene ningún novio? Yo, Jaime. Entonces me estabas mintiendo. Ya que me da vergüenza. Ya vi también. Lola. Lola. Hombre, por fin. Yo no me busco novia. Ni yo. Me estáis mintiendo, pero descaradamente. Pero es que no tengo. Me estáis mintiendo porque hemos hablado con Pablo y no ha contado toda la verdad. No tengo. Mentira. Que no tengo. ¿Cómo se llama? Que no tengo. ¿Y tú? No tengo. Tú sí, Tiana. Que no tengo. ¿Cómo se llama, Lola? No tengo. No dirás falso testimonio ni mentirás. Octavo mandamiento de la ley de Dios. No tengo. Y yo todavía no me he buscado. ¿Quieres decir cómo se llama, Lola? ¿Qué? ¿O prefieres decirlo tú? Yo no. ¿Cómo se llama, Mario? ¿Cómo se llama el novio de Lola? Jaime. Jaime, muy bien. Bueno, cuéntame cosas de Jaime. Mamá, a mí. Soy yo. Es más bueno que nada. Hoy la Lola le ha dado un beso. No. ¿Cuándo? Cuando estaba Jaime conmigo. No tenemos. Yo sí. Se llama Lolete. Se llama Lolete, pero se llama Lolo. Pero creo que se va a casar conmigo. Yo no tengo. Si se va a casar contigo, ya lo sabes. ¿Cuándo se va a casar contigo? Le escribí muchas cosas de carta y cuando lo veo, le doy un abrazo y un día va a subir a mi casa. Le he visto. ¿Cuántos años tiene? Un montón más que yo. Lleva un coche blanco. ¿Y seguro que se va a casar contigo?
pero como yo tengo 6 años, quedamos primero. ¿Y Cristina? Háblame del novio de Cristina. Yo no tengo. Sí, se llama Álvaro. ¿Qué tal, allí? Embutero. Es verdad, es verdad. Embutero. Es verdad. Embutero. Embutero tú. Embutero tú. Es el que ha pintado eso, ¿eh? De ahí detrás. Sabes dibujar muy bien, ¿eh? Álvaro. ¡Yo tengo! Bueno, yo sí tengo. Sí tenéis. Sí, no. Oscar sí tiene. Sí, 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 se llama Coronado. Esa es puta. Tú te callas, que voy a hablar yo. Vale, yo no hablo. En mi vida va a estar coronada y siempre me habla la tusa. Y siempre me está dando a mí por culo. Y la mía... La tuya es... Bueno, no te voy a mentir, pero aquí... ¿Lo ves? ¿Cómo te has dicho? Bueno, tú tienes todas las de la clase 7. ¿Cuál? 7 novias. Pues te vas a casar con ella. 7. Antes tenía 4, pero ahora tengo 1. ¿Y cómo las compatibilizabas? ¿Cómo tenías 4 a la vez? Porque si fuera mayor, ya se casaría con la 4. Una aquí, una aquí, una aquí. Y yo. Una detrás mía, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Bueno, ¿qué haces con la Cristi? Cuéntame. Pues no, no estoy con ella. Siguiente, hombre. No estoy con ella. Claro, va siguiéndole. ¿Para perseguirla? Claro, para besarle. No, perseguirla. Que cuando me da por culo dan ganas de... ¿De matarla? Le ¿A tu novia? Le digo al más malo de la clase, que es uno de mi pandilla. ¿Así? Jesús y Manuel Montea. Y digo... ¿Y luego? Ve y pégale. Le pega y le amenaza. Por no decirlo así. A ver, otra pregunta, que son muy fáciles. La maca, ¿dónde estás tú? La maca suena en la nariz. Pues la maca está en la nariz. Nadia, ¿cómo se pone? Otra pregunta. ¿Para qué sirve la maca? Para limpiarnos. Para limpiarnos la maca. ¡Qué verde! ¡Qué verde! ¡Qué verde! La maca de que sale la nariz. Vale, de la nariz. Mira la nariz. Cuando estaba malo y resfriado. Limpia la maca. Sale de la nariz. Un jarabe que se saquen con los mocos. Para sonarse. Para sonárselo. Y cuando estamos resfriados, que se nos pone en la nariz. Que cuando te haces así, como yo lo hago, te sale sangre. No. Te sale sangre. No, que te sale sangre. Te sale sangre. Que se limpia los mocos. Y entonces... Los mocos son para limpiarse. No, la nariz. La nariz es para limpiarse. Yo tengo mocos. Yo no tengo mocos. ¿Qué está en la nariz? ¿Qué está en la nariz, no? Pues claro que sí. Y cuando te resfrías, pues salen. André, le un poco así. Dos veces, sí, dos veces.
Los mocos cuando está resfriado. Sí, te sale mucho. Yo estoy resfriado y que suelo me sale una docena de mocos. Y yo también, yo estoy con diarrea y también me sale moco porque ando descalza. Cuando estás resfriado, pues te sale cuando estás resfriado. Y también eso es que cuando estás resfriado, como te sale... Como te pones manga corta y te pones malo, pues te sale moco. Estornuda y te sale moco te pones mal y ya no puedes ir al colegio. Y te lo sueltas también. Cuando en invierno se pone manga corta, pues no está bien, pero cuando hace calor en invierno, sí. Cuando fuimos un día al campo, no ponimos manga corta porque allá hacía mucho calor. ¡Oh, my God! ¡Los mocos! ¡Los mocos! Una cosa muy guarra y pegajosa. ¿Y qué son verdes? Algunas veces son amarillos. Y rojos, porque algunas veces te sale sangre y te suenan los mocos y son... ¡Qué asco! ¡Ah! Para el verano o para el invierno. Para el invierno. ¿Oye? No sé, para comer. Una cosa verde. Que como yo. Y yo también. Y yo también, que está bueno. El Tinky Winky. El Vicky Winky. La Vicky Winky. El Vicky Winky. Tonta. Dilo tú. Yo sí, ya eso. Será un teletubby. El wiki son para mayores. Para comer. No, para comer no. Para wiki. Para los padres, no para comer, para la noche. ¿Cuánto quiere palonita o cuánto quiere cigüeña? Cebolla, a mí no me gusta la cebolla. A mí no me gusta la aquia. A mí me gustan los calamares. Los calamares a mí me gustan mucho. Y a mí me gustan las vacas y los tigres. Y a mí me gustan los peces. Y a mí me gusta que me come un pez más grande de agua de sangre. A mí no me gustan los peces cales. Ay, pues yo pego un pez y me lo como. Para comérselo. ¿Y tú? Y eso es para los cubas libres. Los hombres que se lo toman. Una cosa que se come y puede mezclar la cosa con melocotón, con piña, también con uva y con todas las cosas. Y también, pues, que mastica cosas, que come, pues come piña, naranja, manzana, fruta. Y también esa es una cosa. Es vitamina C. Cuando te comes más fruta es vitamina C. Mi madre hace zumo de vitamina C, pero es de fruta. Y me gusta mucho la zumo de fruta. ¿Y le echa whisky? Algunas veces, pero algunas veces no y algunas veces sí. Lo que viven los pistoleros, lo que vivían los pistoleros. Que mi abuelo bebe mucho. Que te lo eches y te lo bebes y te pones borracho. Te bebes 6 copas de whisky y te vas así. Y te bebes 500 y vas así. Y cuando estás y entras en una casa de otro y dices. Y se duerme en la casa de otro. Vodka. Es una fruta.
Eso es el kiwi. ¿Kiwi es una fruta? Estoy preguntando por el whisky. ¿Es una fruta? Eso es el kiwi. ¿Qué es una garrafa? Una copa. Un perdón. ¿Y quién ha dibujado eso de ahí detrás? Yo. Pues me ha dicho tu novia que está muy bonito. ¿Yo no tengo novia? No. No, Cristina. Cochado, cochado. Sí. No, es otra que no viene. Coronada. ¡Que te calles tú! ¿Cómo que no? A mí me ha dicho Cristina que es tu novia. Me toma el pelo. Y me ha dicho que le das besos.